Anita, señoras, señores, que Rodriguito Vidal provocó tremendo alboroto ante la prensa. No ganó un premio, no es el mejor actor, no tiene una propuesta en Hollywood. O sea, es porque no quiere responder a lo que dijo su ex abogado, que había comprado la prueba e hizo un fraude para no reconocer al chavo, que en realidad dicen que sí es su hijo. A la alfombra roja de la película Perdida, protagonizada por Paulina Dávila, acudió Rodrigo Vidal, quien saludó a todos los reporteros presentes. Sin embargo, no quiso dar ninguna entrevista. ¡Feliz año! ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? Ahí poniéndole. ¿Ya lo sabéis? ¿Cómo estás? No, ven, Rodrigo. El actor pasa por un polémico momento, pues el abogado que llevaba el caso y una demanda de paternidad en su contra reveló a una revista de espectáculos que Rodrigo Vidal pagó la cantidad de 400,000 pesos para que la prueba de ADN que se realizó el joven Alejandro Cepeda saliera negativa. ¡Ay, Rodrigo, siempre nos atiende, Rodrigo! Ante la insistencia, Rodrigo Vidal no quiso dar la entrevista, así que los reporteros en la alfombra se acercaron al actor, quien estaba junto a Luis Fernando Peña, y estuvieron a punto de tirar la publicidad de la película. Incluso algunas reporteras salieron lastimadas. ¡Venimos a ver la película de Luis Fercho! ¡Vete para allá, vete para allá! ¿Qué pasó? Rodrigo, pero cuéntanos un poquito ya para... Hasta el momento, Rodrigo Vidal no ha declarado nada y tampoco ha publicado algún comunicado en sus redes sociales. Soy Floyo Machuca, seguimos en Sale el Sol. No, pues no, es que fíjate que Carla Rubalcaba, que es su actual esposa, ella es representante de artistas, les estoy explicando por qué estaba ahí Rodrigo Vidal, y lleva a varios artistas que participan en esa película que se ve que está buena, que se llama Perdida, que es como un thriller. Ayer Luis Fernando Peña me platicó de lo que se trata, vi el tráiler y se ve que está bien la película, y como ella lleva a varios artistas y la prensa de eso, por eso es que estaba Rodrigo Vidal también en la premiere ayer de esa cinta. Oye, a ver. Muy linda su esposa Carla. Suponte, tú no te quieres asolear, no vas a la playa. O me pongo sombrero. Tú no quieres que te atropellen, pues no cruzas el periférico caminando. Tú no quieres que te pregunten cosas que no puedes responder, no vas a la premier de una película donde están los medios de comunicación. O sea, lo que quería el señor Vidal era causar el desbarajuste que organizó. Él es muy así. Acuérdate cuando dijo... No, es que en todo México, recorrí Estados Unidos, recorrí Centro, Sudamérica y no encontré una estrella a nivel mundial. Y encontré a la muchacha esta para su... Melisa. A Mel... Que no porque lo haga mal, Melisa. O sea, no porque sea mala, o sea, pero es tu estrella mundial, neta. Y después de eso, ahora... Yo todavía recuerdo las declaraciones de Vidal donde decía, este muchachito lo voy a demandar por haber dicho que... Yo dije, a ver, Rodrigo, es un niño que a lo mejor su mamá le mintió, le dijo que tú habías sido el papá, él qué culpa tiene, la mamá se murió. No seas perverso, no seas gacho, no seas miserable, no seas... Eso, lo que es. Entonces, y ahora sale el abogado que dice, sí, dio 400,000 pesos para exculparse de que, o sea, para zafarse de que es el papá del niño. ¡Qué bajo! O sea, si eso pasó, ¡qué bajo! Y luego va a donde están los medios, causa el relajo que armó. O sea, no porque nos interese la carrera de Rodrigo, las actuaciones de Rodrigo, las direcciones de Rodrigo, las producciones de Rodrigo, sino porque es un miserable. Ha manejado mal la prensa a últimos tiempos, desde que hizo la obra de teatro que no le fue nada bien, que la fuimos a ver. Desde ahí, al principio... ¿Te acuerdas? Es que va a haber unos efectos especiales que ni Disney tiene. Y en realidad, Disney no tiene un tubo que avienta jabón. Entonces, las primeras filas todos quedaban con jabón. No, pero te voy a decir, la obra de teatro fue una obra mala. Cuando él quiso conquistar como a la prensa, estaba muy amable con los medios de comunicación. Cuando criticamos la obra, pues se enojó, pero la verdad... ¿A ti te vetó? Sí, no, a mí me odia, ella me lo dijo, que me odia y no quiere volver a saber nada de mí. ¿En serio? Sí, entonces eso no importa. Yo la te verdad. Lo arreglo. ¿Eh? Yo te lo arreglo. ¿Verdad? No, pero la cosa es que yo creo que él se ha manejado mal.
se ha manejado mal y como tú dices, ayer él sabía que iba a haber prensa. Claro. Entonces, pues llevas y vas preparado. Él sabía de qué le iban a preguntar. Tiene más de 30 años Vidal en este negocio. O sea, conoce el medio y eso es lo que me extraña. Vas preparado, llevas respuestas, dice, o no vas. Pero bueno, pues a lo mejor también eso le entretiene, le divierte. Es mucha necesidad de aparecer. A ver, lo del Baby O. Tres ¡ay, qué historia! Horas, tres horas estuve parado aquí afuera del Baby O y no me dejaron entrar. Entonces lo que hace César Mann, Lalo César Mann y Gardel, mandan el video donde está pagando el cobre y entrando. Es que la esposa dijo que solo pagaron para poder ir al baño, no sé... Algo así para poder reclamar, ¿no? Dijo, hay un VIP, ¿verdad? Pues sí, yo creo que las cosas se dieron de manera inexacta. Hay unos tacos en la esquina, los te acostumbras. Se pudieron haber ido ahí. ¿Será que te acostumbras, pero a mentir? Oigan, Marisol Sosa comparte en exclusiva. Y no digas que la mala soy yo, ¿eh? ¿Cuánta Marisol... perversidad la tuya?